Buenas tardes, gente de No Te Le Pasan. En esta oportunidad les traemos la biografía de un maestro de la comedia argentina y latinoamericana, el señor Antonio Gasalla. Nacido el 9 de marzo de 1941 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Allí conoció a quien sería su compañero artístico, otro capo de la comedia, Carlos Persiavale. En 1966 consiguió su primer éxito teatral, Help Valentino, junto a Carlos Persiavale y a las actrices Eda Díaz y Nora Bley. Gasalla y Persiavale se volvieron una dupla imbatible que montaron ingeniosos espectáculos como por ejemplo La Mandarina Pedal, Yo No y Usted, etc. Para el año 1973, ya separado de Persiavale, Gasalla comenzó a trabajar con el actor y dramaturgo Enrique Pinti. Fue una dupla muy taquillera también. Entre los espectáculos que brindaron estuvo Gasalla for Export, Gasalla 77, Pan y Circo, El Maipo es Gasalla. Algunas de las películas en las que participó Gasalla por esos años fueron La Tregua de 1974, Clínica con Música, Un Viaje de Locos, Tiro al Aire junto a Héctor Alterio en el año 1980. En los años 80, Gasalla comenzó a incursionar en la televisión haciendo personajes guionados por él mismo. Entre esos personajes estaba el de la abuela, un clásico ya. Este personaje en particular se lució con la película Esperando la Carroza de 1985. En el elenco estaban China Zorrilla, Betiana Blum, Luis Brandoni, Juan Manuel Tenuta, Julio de Gracia, entre otros. La película Esperando la Carroza tuvo malas críticas. Por ejemplo, decían de que era una película muy sobreactuada, de que había muchos gritos innecesarios por parte de los actores, de que el humor era muy forzado. Sin embargo, eso no le impidió transformarse en una película de culto, en un clásico del humor nacional, que cada vez que es emitida, no solo aquí en la televisión de Argentina, sino en la televisión de distintos países, tiene grandes picos de rating. Volviendo a la televisión, sus personajes más reconocidos son Soledad, Inesita, Matilde, Flora, la empleada pública, Cacho, la nena, Yolanda. Declaró Gasalla una vez que algunas cosas de la sociedad y de la vida misma se cuentan mejor desde la óptica de las mujeres. En 1989, Gasalla recibió su primer premio Martín Fierro. De 1992 hasta 1996, brilló en ese programa que se llamó El Palacio de la Risa, que se emitió por ATC. Allí desfilaron varias figuras como Norma Pons y Roberto Carnaghi. Y en su generosidad, Gasalla le dio la oportunidad a varios cómicos que hasta entonces solo eran conocidos en el circuito under, como Daniel Araos, Carlos Parrilla, Atilio Veronelli, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese. Para el año 1997 comenzó un ciclo de verano, Gasalla en la tele. Gasalla en el año 2000 decidió abandonar la televisión y empezar a recorrer el país con sus nuevas obras teatrales. Y por segunda vez en su carrera ganó el premio Martín Fierro en el rubro Mejor Labor Humorística. También comenzó a hacer apariciones en el popular programa de Susana Jiménez con su personaje de la abuela. En el año 2006, Gasalla se lo pasó más que nada en Uruguay, actuando en la residencia de Carlos Persiavale, que fue, como ya sabemos, su socio artístico durante muchos años. Entre los años 2007 y 2008, Gasalla estuvo actuando, dirigiendo y actuando la obra Cristina en el País de las Maravillas. Durante esos años, las películas en las que actuó Gasalla fueron Almejas y Mejillones junto a Jorge Sanz y Leticia Breche, y Dos Hermanos
que fue coprotagonizada por Graciela Borges, del director Daniel Burman. Gazalla comentó que le gustó mucho trabajar en esa película, Dos Hermanos, junto a Graciela Borges, dado que era la primera vez que colaboraban juntos en algún proyecto, y también le agradó mucho cómo dirigía Daniel Burman, que por ese entonces era un director muy joven. En el año 2010, Gazalla continuó participando en el programa de Susana Jiménez. En el 2012 fue jurado del programa tan exitoso de Marcelo Tinelli, Bailando por un Sueño. Y en el 2013 estrenó Gazalla Nacional junto a Laura Sánchez y Sebastián Borrás. Y este fue un resumen de la biografía del genial Antonio Gazalla, un actor con humor picaresco, grotesco, ácido, corrosivo, maravilloso. Por favor, no se olviden de votar, comentar y suscribirse, así este canal sigue creciendo. Besotes.